Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Meta no quiere que uses WhatsApp Plus y estas otras aplicaciones de terceros. Ha transcurrido ya algo de tiempo, pero pocos parecen estar conscientes de que WhatsApp ha actualizado sus términos y condiciones de uso. Y con esta actualización vino un cambio drástico, casi severo, en su postura sobre el uso de apps terceras desarrolladas bajo la intención de complementar la aplicación original. Durante años, estas alternativas han existido y han sido utilizadas indistintamente por los usuarios, pero ahora hay una lista de aplicaciones que sí son utilizadas. Cualquier usuario correrá en automático el riesgo de perder su cuenta de WhatsApp, WhatsApp Plus, GV WhatsApp, Fout WhatsApp o B WhatsApp o cualquier otro modo de WhatsApp. Desde Meta comentaron que las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GV WhatsApp o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación original. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras condiciones de servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Con la redacción de César Burgos, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Christoph, en Maracaibo. Entradas a la venta en mdticket.com.